¿Será que existen los amantes perfectos? Es el título de la nueva puesta en escena que incluye un elencazo. Victoria Rufo, que es la reina de las telenovelas. Sherlyn. Mi Sherlyn, te mando un beso. La guapísima de Ivonne Montero. Candela Márquez. El otro guapo del Salinas. Y nuestros invitados, el señor Pablo Montero y el señor Cristian de la Fuente. ¡Bravo! ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, muchas gracias, gracias. Felices de estar acá. Oye, bien. ¿Tú no vives en México, Cristian? O sea, sí, pero no. Vivo en Chile, pero si saco las cuentas, en Chile al final del día estoy como 3 meses o 4 meses del año y el resto estoy en México, en Estados Unidos, en una maleta, vivo en una maleta. Oye, me estaba contando el productor Omar Suárez que cuando dijo, oye, ten esto para este, tú amable, generosamente y amistosamente dijiste, va, le entro. A ver, yo tengo una relación con Omar hace mucho tiempo. Mi primera obra y gira de teatro la hice aquí y de verdad fue espectacular porque uno conoce México y tiene la posibilidad de hacer televisión, pero salir a la República y estar con el público y sentir este es un país tremendamente grande, cariñoso, claro. Y eso de verdad se siente. Y después de eso, me llamó un par de veces, de repente era como, hey, se me cayó un actor, necesito que me ayude rápido. Y yo, ahí va, ahí va. Y ahora tenemos este proyecto que estamos contentos y además muy felices después de tantos años volver con Pablito y con Jorge. Sí, verdad. Y Pablito, ¿qué? ¿Dónde trabajaron juntos? En Fuego en la Sangre. Hace y Jorge años. También, bueno, Jorge. Algunos. Y yo éramos hermanos. Hermano. Y he trabajado muchas, ya vamos, llevamos como 4 novelas haciendo juntos Jorge y yo y vamos una amistad de hermanos, ¿no? Y con Cristian también hemos hecho una amistad desde hace muchos años y bueno, pues ese feeling que tenemos y esa amistad y ese respeto y esa amistad yo creo que nos hace sentirnos súper cómodos en este proyecto porque es muy divertido, la verdad. Oigan, sí, yo perdón, les quiero preguntar. Perdona, que quería sumar. A mí me pasa algo que nos conocimos hace 15 años. A mí me pasó, yo era mi primer proyecto, llego acá, pues uno como el pajarito nervioso. Nuevo en la escuela, así como y me recibieron súper, súper cariñosamente. Además, era una novela que Fuego en la Sangre la habían estirado casi un año, era un exitazo. Vinimos con Sofía a hacer unos papeles especiales y me recibieron súper cariñosos. Y desde ahí no volvimos a trabajar, pero cada vez que me encontraba a Jorge o a Pablo en algún lugar, era como de un cariño súper lindo y súper genuino. Entonces, volver a trabajar de verdad es un... Bueno, de hecho... Un día me hablaron para Dancing with the Stars. Él me recomendó. Sí. Dijo, oye, ¿a quién nos recomiendas de México? Pablo Montero. Y me hablaron. ¿Y no qué pude. Pasó? Y fui, hice la entrevista con el productor y todo. Nomás que no sabía hablar inglés. Tienes que saber hablar inglés. Pero la ¿y bailar? ¿Y la bailar? ¡No, Pablito! Oigan, a ver, y nada más, duda. ¿Qué se necesita para... ¿Qué cataloga a un amante perfecto desde su perspectiva? Bueno, eso lo podrán ver en la obra de teatro. Ahí están todos los secretos. Entonces, no podemos revelar los secretos aquí. Para pues eso tenemos una gira por muchas ciudades. Pero de ustedes, ¿cuál es como el secreto de ser un amante perfecto? Sus sex appeals. ¿Cómo se dice? Sus... Sus jugadas. Pues, sus conquistas. Sus haces, bajo la manga, ¿no? Exacto, man. Su haz bajo la manga. Su haz bajo la manga. Insisto que me gustan mucho esos anteojos, se te van a perder en la gira. Eso lo vi en la mañana, están bonitos. Está guapo Montero, ¿no? Montero es un muchacho muy guapo. Y ahora que dejó de tomar. Y ahora que dejó de tomar. ¿Cómo estás, Pablito, de eso? A todas. Mira, hoy cumplo 2 meses con el chip. Yo 5. Hoy cumplo 5. Dos meses y la verdad que es una bendición, obviamente, la gente que me invitó, los que me hablaron, como tú, como gente que me quiere, y ese tipo de consejos y de apoyos son inolvidables, ¿no? Y son de veras de todo corazón, porque es gente que realmente te quiere ayudar. Y la verdad que es un tratamiento impresionantemente bueno, te cambian muchas cosas, y bueno, pues yo creo que hay un momento en la vida de los seres humanos que siempre queremos, y todo el mundo andamos buscando la felicidad de alguna manera, ¿no? Y si estás bien en ciertos puntos que tienes en tu vida, yo creo que vas a encontrar y vas a tener esa felicidad y tienes que dejar
varios malos hábitos que tengas. Y aunque nos gusten algunos malos hábitos, los tienes que dejar. Tienes que dejar 360 grados, hacer ese cambio para que realmente funcione. Pues sí, si te gusta mucho comer o tomarte una cerveza, que si te encanta la cerveza o cosas de esas, pues tienes que... Y esto te ayuda mucho a no tener el deseo. No, es algo increíble, ¿no? Y a no tener la ansiedad. Exacto, la ansiedad. Inhibe, ¿no? Sí, de que llegas a unos mariscos y, ay, una cervecita helada. No, fíjate que no me ha pasado. A mí tampoco. Y es así, wow. O sea, además, en la gira vamos a salir a hacer, tenemos el compromiso, vamos a ir a hacer deporte en la mañana, vamos a correr, vamos a ir al gym. Tú eres un deportista connotado, la neta. Sí. Nomás de verte se ve. No, connotado. Soy amateur, pero entreno como profesional, pero mis resultados son de amateur. ¿Qué entrenas? Bueno, yo he hecho 5 medios Ironman. Soy esquío en agua, soy piloto de acrobacia, entonces hago bastante cosas. ¿De la fuerza? Soy capitán de la fuerza. Sí, es que es militar. Sí, yo. Yo he hecho nada más un Ironman. Bien, vamos por otro. ¿Y si llega el Ironman completo? Sí. En medio. El 70.3. Que son 21, 90 de bicicleta y dos, un kilómetro 900. Sí. Eso es para superhombres. Y lo va a hacer el de Sherja, acompañando, que ya lo hice con Marco Velázquez, que va a ser su guía, de una persona que perdió la vista. Y eso es un gran atleta. Eso es maravilloso. Ya lo hice ese y quedamos en segundo lugar. Vamos a nadar 1 kilómetro en Xelcá, que es muy bonito, los arrecifes. Después son 30 kilómetros en bicicleta, que es una bicicleta doble, que él va, yo voy adelante manejándola y los dos vamos pedaleando. Y la corrida, pues tienes que ir con mucho cuidado porque vas siendo el guía. Y entonces tienes que ir diciéndole, hay esto, hay un bache, o hay un borde, un tope, o hay un árbol, porque vamos en la selva también. Y tienes que ser súper cuidadoso porque se te puede tropezar. Entonces, es algo muy bonito. Llevo a mis hijas y a ellas les encanta. Y nos ¿Cómo están esas güeritas, Hermosas, mis princesas. Yo creo que mis hijos son el motor. Yo creo los hijos de todos nosotros. Pues sí, son. Si los tenemos hijos. ¿Cómo está tu hija? Mucho mejor. ¿Cómo está mucho mejor. Mi hija. Ahora hace poco se cumplió un año de... Bueno, fue mi cumpleaños y también fue el día que se cumplió un año de que nos asaltaron y nos dispararon y lamentablemente la bala le llegó a ella. Pero de verdad, uno cuesta creer en los milagros, pero que una bala le haya entrado por la pierna, le haya salido y se le haya alojado en la otra pierna y no haya roto ni hueso ni arteria, sino que ayer hablé con ella y había ido a jugar un partido de fútbol, imagínate. Entonces, es un ¿qué edad tiene la nena? 18 años. Bendito Dios. Sí, gracias a Dios, 18 años. 18, y qué susto, bendito. ¿No? Sí, pero también ella siempre fue deportista. Quizá también esto sumó al momento de la recuperación El hacer deporte sirve mucho para todas las lesiones. Yo me he caído en bicicleta y he tenido lesiones en el hombro. Y gracias a que uno tiene una musculatura, ayuda a protegerse. Por eso... El ejercicio no hay que tomarlo. Yo siempre trato de incentivar a que la gente haga ejercicio, que por lo menos camine, que haga algo, que se mueva. No es solo por algo estético, no es por hoy me veo bien. No, es me siento bien, estoy mejor y el cuerpo está mejor preparado en caso de que tengamos un accidente o algo. Claro. Oiga, regresemos a la obra. Vamos. Sí. ¿Qué tal trabajar con la Queen de Queens, con mi Vicky Rufo? No, pues yo empecé mi primera novela con Victoria, que fue Vivo por Elena. Después hicimos Abrázame Muy Fuerte, que fue una super novela, y después hicimos otro proyecto, pero ella es de un sentido del humor super padre, ¿no? Ella es muy buena gente, es muy divertida, es muy sencilla y es una muy buena actriz que te da una réplica impresionante, ¿no? Yo he trabajado, como te digo, en varias ocasiones y he disfrutado mucho las escenas que he tenido y la compañía y el compañerismo y cómo es, ¿no? Con todos los compañeros. Ella, Jorge, pues todos los que estábamos. Con Cherlín también estuvo un fuego en la sangre. Sí, yo sé. Sí, y yo me quiero suponer que pasé el amante perfecto cada quien, me supongo yo, sin conocer la obra. Debe tener una pareja, Cristian, ahí o no. Sí, la mía es, de hecho, Cherlín. Sí, ¿verdad?
¿Y tu pareja, Pablo? Yo tengo dos. Este tiene dos, este me salió ganando. Y se ríe. Porque este tiene dos, sí, se ríe. Además, a mí como que me toca al final un ratito, así como que me voy a dar un beso y como... Y sin beso, entonces. Mejor sin beso, dejemos los besos fuera. ¿Y cuándo comienza la obra? ¿Dónde arrancan? También importante saberlo. ¿Hay fecha ya? Arrancamos el 9... En Tlaxcala. 9 de mayo. El 9 de mayo en Tlaxcala, después el 11 estamos en Cuernavaca, el... A ver, Omar. 13, el 13 estamos en Tapachula. Bueno, vamos a todo el país. Son 60, y ahí partimos. Yo voy a estar en Huatulco, en la Plaza de Toros, el 10 de mayo. Mira, yo no venía... A ver, presten un micrófono. Así, el 10 de mayo no hay obra, tenemos el 9 y el 11, porque el 10 él va a estar en la Plaza de Toros también. El 10 de mayo... Gracias. El 10 de mayo... El 10 de mayo yo estoy en Huatulco, en la Plaza de Toros, cantándole a las mamás. Y el 12 en la Feria de Tlaxcala. Y vuelvo a ir a Tlaxcala con la obra. O sea, vamos a andar para arriba y para abajo. Imagínense toda la lana que se está metiendo. Exacto. Montero, puro ganar, ganar. Pues, por eso al final de la gira me va a regalar unos anteojos iguales. Exacto. A mi carnalito. Omar Suárez, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos, Gustavo. Gracias a todos. Bienvenidos. Oye, tú ya no estás viviendo en México. Así es, ya tiene muchos años. ¿Y regresaste para esta obra? Vengo realmente a trabajar la obra, quiero estar con el elenco, creo que tengo un elenco de primer nivel, trabajar con estas figuras está súper padre y la verdad hemos tenido una respuesta de los empresarios, del público, la obra se ha empezado a vender súper, súper bien. Y bueno, pues me siento muy privilegiado de la confianza de estos actores, de la señora Victoria Rufo, de Cherlín, de Candela Márquez, Ivonne Montero. O sea, es un elenco y grande. Dirigidos por Lenny Sundel, que pues hace un trabajo maravilloso, la verdad, y creo que va a dar un gran resultado. ¿Ciudad de México lo tienen contemplado? Vamos a estar por la periferia, porque tú sabes que es difícil hacer una temporada por acá, pero probablemente en octubre, noviembre, después de que hagamos los compromisos en Estados Unidos. Tenemos 30 ciudades en Estados Unidos, que eso a veces se dice fácil, pero armar 30 ciudades en Estados Unidos hoy por hoy y venderlas, de pronto todo el mundo dice que tiene gira en Estados Unidos, pero una cosa es decirlo y otra cosa es que estén a la venta y que realmente sea. Además, hay que sacarle el sombrero a Omar, porque él anda con unos papelitos, él imprime el calendario, los papelitos así, mayo, junio, y anda con un lápiz y escribe fechas y las va cambiando y las va acomodando y llama, no, pero... Y es todo un juego de ajedrez, porque de esta ciudad nos vamos a ir a esta, pero no alcanzamos y después... Entonces es de verdad un gran trabajo. Y la gente, es muy fácil porque a nosotros se nos olvidan todas las ciudades. Si en Instagram ustedes se van a Los Amantes Perfectos. Yo se los puedo decir rápido. Monterrey, Durango, sí, Torreón, fechas, Culiacán, Tijuana, Juárez, Chihuahua, todas las ciudades. Guadalajara. Pero Los Amantes Perfectos. Entran a Instagram, @ Los Amantes Perfectos, todo junto. Y ahí están todas las fechas con los lugares que acaba de aprenderse y memorizarse Pablo Montero para que lo podamos ver. Mérida, Cancún. Oigan, muy bien. Gracias por estar aquí. Creo que las condiciones están dadas. No puedo decir lo que sí es en largot teatral, pero que se rompan una pierna. Y que haya mucha mer. Gracias. Que haya mer gracias, en cada una de. La verdad que está muy en cada una de las plazas. Pablo, me da mucho gusto verte tan, pero tan bien. Gracias, gracias. Ya sabes el cariño que nos tenemos y lo que hemos hablado desde siempre. Y la verdad que muchas gracias. Gracias siempre por tus consejos y por lo que hemos hablado. Y pues aquí estamos, en arriero somos, en camino andamos y para eso son los amigos, ¿no? Para apoyarnos en tu casa, papacito. En las buenas y en las peores. Señor Omar Suárez, gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Estás gracias. Bien tú? Súper bien, todo bien. Bien. Todo en orden. Todo en choro, orden. Todo es mentira. Mira, hay gente que de pronto dicen cosas y ahora que saben que estamos arrancando una gira además tan exitosa, pues es muy fácil hacer un diseño y mandarlo a toda la gente y hacer cosas, pero... Desgraciadamente, cuando tienes elencos tan fuertes, tan importantes, quieras que no, levantas ámpula, causas corajes, etcétera. Solo te digo, estamos trabajando, estamos contentos, estamos agradecidos con todos los promotores y la gira que está completamente programada, pues es la que habla y los resultados. No, venimos así que muchas gracias. Y además el hecho de que estés aquí, Omar, porque pues bueno, se decía que no estabas ni siquiera en este país. ¿Sabes qué? Que mucho se ha dicho que yo...
no venía a México, pero realmente yo me fui de México por una situación de mi familia. Tengo dos hijas súper chiquitas, quieras que no, las situaciones de seguridad y tal me hacen estar en Estados Unidos. Y voy y vengo porque pues, hecho, al final... Cenamos en Miami un día que nos encontramos exactamente, allá. Exactamente, pero siempre he estado viniendo y o sea, lo viniendo. Que pasa es que no me ven porque de pronto pues no vengo a la Ciudad de México y tal. Pasas más días en Estados Unidos, claro. Exactamente. Muchas gracias. Oye, Cristian, gracias por estar aquí. Un placer, te quiero decir a ti. Que tuvimos una diferencia en Twitter por... un asunto de fútbol. No se entendió, Y te ofrezco una disculpa porque creo que me calenté yo mucho. Sí, también yo nunca, fútbol. Jamás en mi vida iba a criticar a México. Este es un país que me ha dado mucho y que lo quiero. Solo que yo no entendía por qué en ese restaurante en particular mucha gente le iba a Francia y no a Argentina. Y el mesero me dijo, no, es que le van en contra a Argentina. Y yo dije, pues que en la vida, ¿para qué irle en contra a alguien? Mejor vamos a favor y siempre tratemos de apoyarnos. Además estaba Messi y a todos nos gustaba el Barça. Y yo dije, bueno, si pero, es chileno, ¿qué por tiene eso, que...? Pero ya somos amigos, ya, okay, estamos. Ya. Nos entendimos mal, eso es lo lindo, que en la vida hay malos entendidos. De repente me dejé como gorda en tobogán, así que... Oye, gracias. A ver, va a decir gracias, algo, Pablo. Además, hay una regla matemática que los amigos de mis amigos son mis amigos. Igualmente. Sí. ¿Sabes qué? Igual y volvemos a venir y nos traemos a Jorge, porque yo voy a venir aquí el día 12-11 a presentar mi nuevo disco. Ándale. Y voy a cantar aquí en el foro. Yo puedo vestirme atrás y hacer como que... Tú tienes un traje de Vicente, sí, que te regaló. Pero me pongo así atrás como que hago que toco algún instrumento y soy de tu charro. Tu corista. Ella es de corista. Pero no, el problema es que yo canto bien, pero se escucha mal. Al muchacho Salinas, que ese es otro que está muy bien. Sí, no, ahorita estuvimos ensayando. A mí me tocó ensayar... bueno, cada quien una parte con Jorge, sí. Pero yo la verdad que con Jorge me divierto mucho placer. Porque jugamos tanto con los textos que nos divertimos mucho, ¿no? Y eso lo hacíamos desde siempre, desde Fuego en la Sangre, Qué Bonito Amor, Soltero con Hijas, Mi Corazón es Tuyo. Entonces, la verdad que ha sido una amistad y un equipo de trabajo muy padre que tenemos y nos estamos divirtiendo muchísimo. Qué bueno. Sí. Todo eso es ganar, bien. Gracias por estar aquí los tres. Gracias. Gracias, chicos.